Un volcán entró en erupción en Islandia a las 22 horas del lunes, a unos 3 kilómetros al noreste de la ciudad de Grindavík, un pequeño municipio pesquero situado en la península de Reykjanes, en el suroeste del país, a apenas 60 kilómetros de Reykjavík, la capital. La actividad sísmica, junto con las mediciones de los dispositivos GPS, indican que el magma se está moviendo hacia el suroeste y la erupción puede continuar en dirección a Grindavík, explicó la Oficina Meteorológica Islandesa. La grieta en la superficie terrestre tiene unos 3.5 kilómetros de largo y expulsa entre 100 y 200 metros cúbicos de lava por segundo, con columnas de humo de un centenar de metros de altura. Desde finales de octubre, se ha registrado una intensa actividad sísmica, con cientos de terremotos en la zona que ya anticipaban una gran erupción en un país con 200 volcanes en activo.